El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G. O llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Bueno, como siempre, con muchas ganas de informar, con mucha ilusión. A pesar de que ya llevamos con este programa, pues creo, yo no quiero perder el cálculo, pero creo que llevamos más de 13, 14 años de forma ininterrumpida con este programa. Y digo que la ilusión no se pierde y siempre con muchísima ganas, sobre todo de información, de que la gente le llegue esa información, que muchas veces, pues por H o B, no le llega a la sociedad en general y aquí estamos RQR. Como han visto en el cartel que anunciaba el programa del enfoque, hoy vamos a hablar de enfermedades raras en Canarias. Y eso que suena, eso de raro, suena raro, ¿no? Enfermedades raras, suena raro, ¿no? Las enfermedades raras, son raras, pero son muy importantes porque están afectando a una población, en este caso de las Islas Canarias, y sobre todo porque tienen falta de muchísimos recursos, falta de investigación, y claro, esa investigación lleva también a falta de soluciones a esas enfermedades. Para hablar de estas enfermedades raras tenemos dos invitados esta noche. Germán López, que es el presidente de la Asociación de Afectados por Retinosis
pigmentaria de la Comunidad Canaria. Lo estoy leyendo porque es larguito el título. Buenas noches, Germán. Buenas noches. Aparte también es vocal de la FEDER, que es la federación a nivel español de estas enfermedades raras. Y a mi izquierda está Sergio Barrera, que es el coordinador de FEDER y socio de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias, ACNECAN. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Bien, empezamos contigo, Germán. Al toro. Bueno, esto de las enfermedades raras, porque a lo mejor algún telespectador estará diciendo, bueno, estos son cuatro personas, cuatro enfermedades, y esto poco más que esto no tiene mucha trascendencia en Canarias, este tipo de enfermedad. Cuéntanos algo, empieza contándonos algo de esto. Bueno, las enfermedades raras son lo que tú has planteado en tu primera exposición, y yo ampliaría más el tema, ya que al ser raras no tienen ningún tratamiento, o si tienen tratamiento, lo tienen un tratamiento muy costoso y no es un tratamiento que llegue a una curación en la totalidad. Estas enfermedades raras son muy costosas en su mantenimiento, por respecto a medicamentos, a intervenciones quirúrgicas. Y lo más grave es el día a día de este paciente con esta enfermedad rara, que ya la tiene, que por eso es enfermo de enfermedad rara, pero sus familiares, su círculo familiar de alrededor, ese es el que lleva el peso de esa enfermedad rara. En todo el contexto, en todo el abanico de enfermedades raras, que son múltiples, que hay muchas en España y en el mundo entero. A estas enfermedades raras, en las ayudas, como tú bien has dicho, de investigación, son muy pobres. ¿Por qué son pobres? Porque son minoritarias. Al ser minoritarias, investigar estas enfermedades minoritarias son muy costosas en plan de la farmaindustria. La farmaindustria es empresas que quieren ganar dinero, está claro, y al ganar dinero van a enfermedades más generalizadas, más ampliadas, por desgracia, en enfermos, ¿no? Que se llenen, pues, salas, hospitales o lo que sea, pero tienen más salida sus fármacos y sus intervenciones puntuales a esas enfermedades. Más o menos eso es una enfermedad rara, uh-huh. Así hablando en bruto, ¿no? Me creo que bastante bien explicada, Germán. Sergio, ¿cómo nace este movimiento? Porque hay que llamarle movimiento, uh-huh. Imagino por parte de los afectados, de padres de los afectados, para crear estas asociaciones, que se crearan estas asociaciones. Me imagino que la primera parte es por necesidad. Eso te iba a decir, que por la necesidad, por la incomprensión, bueno, por muchísimas razones que prácticamente los dejaban un poco ahí al libre albedrío de los enfermos, ¿no? A ver, las asociaciones se crean por la falta de atención sanitaria. Claro. O sea, nosotros tenemos unos derechos que se contemplan en todas las comunidades autónomas y a nivel del Estado español, pero ante la incapacidad de cumplir con esos derechos por parte tanto de las comunidades autónomas como del gobierno, pues esas asociaciones necesitan crearse, porque nadie les facilita la labor. Sí, porque me imagino y perdona que te interrumpa, Sergio, que me imagino cuando, en el caso tuyo, que puede ser un afectado, en el caso de... Sí, de yo también padezco una enfermedad rara. Por eso. Que también el nombre te resultará extraño, que no figura ahí, porque mi enfermedad es neuromuscular, pero su denominación se llama Charcot-Marie-Tooth. Toma ya, eso me suena... Ya te explicaré. Suena indio-americano. No, francés, ¿no? Suena francés e inglés, porque no. Charcot es un apellido francés de uno de los descubridores, y Marie-Tooth es el apellido inglés
de otro de los descubridores. Yo te decía que en el caso, por ejemplo, tuyo, o hablaremos de Germán, que llegas a ese servicio sanitario, a ese, con esos síntomas, con esa historia, y que te dicen que bueno, que es... Te voy a explicar un poco la situación y el proceso de las personas que pueden padecer una enfermedad que vamos a llamarle, si quieres, a partir de ahora, poco frecuente. Poco frecuente, ¿vale? Porque la enfermedad se la ha llamado siempre enfermedad rara porque la traducción en inglés es rare. ¿Vale? Pero bueno, ya se le ha, a partir de unos años se le ya ha pasado a determinar en España. Sí, porque eso de raro suena raro, ¿no? Sí. Entonces, lo que te explicaba del motivo de, o qué es lo que ha llevado a estas asociaciones. Un paciente, desde que empieza a buscar diferentes médicos, ¿cuál es su diagnóstico? Pues pueden pasar del orden de 3 a 4 años. ¿Por qué? Porque puede pasar por diferentes especialistas y ninguno de los especialistas con todas las pruebas, porque tú sabes que cuando tú llegas a un especialista, el especialista de lo que se encarga es de descartar. O sea, no es... No de encontrar, sino de quitarte lo que no tienes. Exactamente, uh-huh. O sea, de hacer pruebas para descartar posibles enfermedades. Pero claro, cuando empiezan a descartar enfermedades y te has hecho no sé cuántas pruebas, pues pasas a otro especialista... Hasta que se te acaban los especialistas. Hasta que se te acaban los especialistas o te acabas aburriendo. Porque ya te han hecho una gran cantidad de pruebas que pueden haber deteriorado incluso o haber afectado por la medicación que te hayan dado. Claro, porque te estarán medicando si sabes... Haber afectado en contra a tu propia enfermedad. ¿Y las radiaciones? Exactamente, en el caso de que tuviesen que hacer pruebas con rayos, o sea que... Que todo esto pasa por no tener actualmente, que es parte de lo que exigen las asociaciones y parte de lo que exige la Federación Estatal de Enfermedades Raras, es no tener un protocolo. Un protocolo, claro. Nosotros estamos exigiendo, que ya existe, gracias a la labor de la Federación, ya existen diferentes comunidades autónomas, protocolos de actuación. Que tienen protocolos de actuación. Claro, y que existe una consulta de referencia. O sea, nosotros lo único que buscamos es un centro, primero, inicialmente aquí en Canarias, lo que llevamos pidiendo durante todos estos años es tener una consulta, tanto en el insular como en el hospital que corresponda en Tenerife. Tener una consulta inicial donde existan médicos internistas que puedan dar con este tipo de enfermedades, desde el inicio, o sea, desde que... Si existe un protocolo desde el médico de familia, los pediatras, claro, al final se va, especialista, sí. Pues desde que yo detecte, claro, de que el tipo de enfermedad o por las pruebas iniciales que yo he hecho, no es una enfermedad que se conozca en el catálogo que pueda tener el médico, sobre la marcha usted lo tiene que desviar a esa consulta. ¿Para qué? Para que en esa consulta ya se le hagan las pruebas que puedan determinar de que el paciente tiene o padece una enfermedad poco frecuente. Uh-huh. Yo diría que el protocolo es una herramienta necesaria, herramienta necesaria para la red sanitaria de cualquier comunidad. Uh-huh. Esa herramienta es beneficio para el paciente y beneficio para los especialistas. Los especialistas es lo que ha hablado Sergio, que es un rosario de visitas por el enfermo, y es un calvario. Es un calvario, es de ir un día, otro día. Si en ese rosario hubiese ese protocolo que está refiriéndose Sergio, irían directamente al punto de iniciación de esa línea de trabajo hacia esta patología. Esa red hospitalaria de cualquier comunidad existe aquí en Canarias. Nosotros tenemos una red hospitalaria del Servicio Canario de Salud muy potente, muy fuerte, pero no hay protocolo. Germán, una cosa, un enfermo de esta enfermedad rara, asume que desde que le han dicho que tiene una enfermedad rara, no hay investigación, no hay solución,
porque es duro, ¿no? Cuando una persona, que por fin le detectan que es una enfermedad, después, como decía, Sergio, de haberle descartado 500, ¿cuál es su actitud y su toma de saber que no hay investigación, que no hay solución, que no hay medicación? Eso es duro, ¿no? Digo yo. Pregunto. Bueno, sí, tú, por ejemplo, que has sufrido en tus propias carnes ese tipo de enfermedad. Has tocado el dedo en la llaga, sí, señor. Has tocado con el dedo en la llaga. No me gustaría personalizar, pero la personalización muchas veces son ejemplos tácticos y ejemplos reales, ¿no? Que pueden, por desgracia, sirven a todos por igual. ¿Ok? Vale, en mi patología, que es la distrofia en retinosis pigmentaria, esta patología hace 38 años, cerca de 40, me diagnosticaron a mí retinosis pigmentaria. Me lo diagnosticaron en un hospital en Madrid, pues yo soy de la península, en Madrid, y me lo diagnosticaron por pura casualidad. El procedimiento fue de risa. Pero bueno, a lo que vamos. Efectivamente, me dieron el ultimátum que tú estabas diciendo. Efectivamente, me dieron el mismo ultimátum. Es posible que dentro de 2 o 3 días te quedes ciego. Ya está. Y te estoy hablando desde hace 40 años. Yo soy funcionario, pertenezco al ministerio, pertenecía al Ministerio del Aire, estaba destinado en la torre de control del aeropuerto del sistema ILS, y yo he estado trabajando hasta los 36 años, bueno, 36 años, no, perdón, he trabajado, pues me salí hace 36 años de mi trabajo. ¿Ok? Y al salir de mi trabajo, fue un día tal como hoy, que salí y dije, señores, hasta aquí llego. Ya no puedo seguir más. Y no seguí más. Pero a partir de ahí ya fue el rosario de la aurora. Ya nombraron que había una panacea en Rusia. Bueno, pues uno se agarra un hierro ardiente, se va a Rusia. Claro. Si se puede, claro, si puede. Claro. En Rusia te toman, es el tratamiento del dólar, fue el tratamiento del dólar. Allí se ganó un montón de dólares por toda esta patología. Había gente de todos los países y de todas las razas, ¿no? Y luego ha sido caminando por diferentes especialistas que te decían que este era maravilloso, que este era formidable, que este te lo ha de... O sea, estábamos perdidos por completo. Y ahora volvemos otra vez a lo que estaba hablando Sergio referente a las asociaciones. ¿Por qué son necesarias las asociaciones? Porque estamos completamente indefensos. No tenemos amparo de nada. Y ese amparo, ¿quién lo hace? Nosotros propiamente. O sea, nos unimos y creamos estas asociaciones y estas organizaciones. Y entonces tenemos una organización muy potente, que es FEDER, que aglutina a todas estas asociaciones de enfermedades no frecuentes. Y por lo menos ahora lo escuchan a los enfermos, porque además lo que estaba comentando Germán, que vamos a hacer una pausa y ahora seguimos con Sergio, es que es duro, ¿no? Que si que tú llegas y te dices, bueno, mire, esto es raro, esto... no tiene solución porque no hay investigación, no hay nada de esto, y pero es que hay que sufrirlo en las carnes, porque la cosa es grave. Es verdad que ahora, escuchando a Sergio y a Germán sobre FEDER y sobre estas asociaciones, que son las únicas que en el fondo la unión hace la fuerza, y de alguna manera alguien se tiene que poner las pilas, porque a mí no me vale esto que me digan, no, es que es una enfermedad rara. Pues me la arregla usted, que para eso yo pago mis impuestos, para eso yo pago todo. A mí me importa un pepino que usted me diga que es una enfermedad, usted me la arregla o me busca la solución, que para eso está uno pagando todas las cosas. Yo de verdad que estas cosas
A veces me salgo un poco fuera del guión. Pero bueno, efectivamente. Y bueno, vamos a hacer esa pausa que nos la están pidiendo desde el control de realización, pues si no me tiran algo a la cabeza, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones, en civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUAF. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque y seguimos hablando de esas enfermedades raras y sobre todo, bueno, porque, como decíamos, enfermedades poco habituales. Hay un montón poco frecuentes, hay muchos términos que en el fondo suena mejor que esa redundancia de enfermedad rara que suena raro. Sergio, hablamos de los portadores, hablamos de que hay un, me lo comentaba Germán fuera del micrófono, que es una de las batallas que tiene FEDER, una de las batallas que tienen las asociaciones canarias, que un poco se solucionaría posiblemente el que proliferaran este tipo de enfermedades. ¿Correcto? Correcto. Lo que se define como portador es aquella persona que padece la enfermedad y va a portar la enfermedad. Por eso se llaman portadores. Y a lo que se refería Germán, que lo puede profundizar un poquito más, hace referencia a que si vamos a la raíz del problema, con un estudio genético desde el inicio, desde que nacemos, tenemos nuestro mapa genético, y dentro de nuestro mapa genético se puede detectar si tenemos cualquier problema en ese mapa genético. Se detecta que hay una duplicidad de gen, que puede haber duplicidad que puede afectar a nuestro sistema o nuestro mapa genético. Eso que si se hace desde el inicio, que es lo que comentaba Germán anteriormente, es hacer ese estudio genético para evitar desde el inicio de que pueda nacer una persona con cualquier tipo de enfermedad rara. O que ya se detecte desde el inicio y se pueda tomar medidas desde el inicio. Como comentábamos antes, yo te comentaba de que dentro de mi familia nosotros padecemos, somos 5 hermanos, padecemos una enfermedad que se llama el Charcot-Marie-Tooth. Esta enfermedad afecta a lo que es
el sistema neuromuscular, principalmente en las extremidades inferiores. Y a nosotros, desde que se detecta la enfermedad a mi madre, el materno insular, en su departamento de genética, nos hace un estudio genético de toda la familia para saber qué personas de la familia padecen la enfermedad. Y se detecta que padecen la enfermedad mi madre, mi hermana la menor y yo. Y dentro del ramo de hijos aparece mi hijo y aparece la hija de mi hermana la menor. O sea, somos ya, dentro de lo que es el árbol genealógico de nuestra familia, aparecen ya personas afectadas y que se sabe de que somos portadores. O sea, lo que te avanzaba antes también es que la genética y la medicina ha llegado al punto de que hoy en día, si ya sabiendo quién es portador, yo puedo evitar con la fecundación y con un con otras soluciones. Yo puedo evitar de que óvulos que puedan estar afectados con una fecundación in vitro, pues pueda apartar para que esos óvulos no sean que es importantísimo. Y pueden, ser tratados esos óvulos. Claro. Pueden ser tratados en laboratorio y hacer una inseminación aparte. Exactamente, de eso es lo que estamos hablando. O sea, apartar los sanos para que no se transmite y no se porte la enfermedad. Eso es lo que hablaba antes Germán, de que si partimos de la base y... ¿Y en eso se ha conseguido algo? ¿O se está luchando por conseguir algo? No, eso existe ya. ¿Existe ya en Canarias? En Canarias también. Ajá. Sí, te refieres a lo que son las pruebas, pero lo que se refiere... Yo creo que tu pregunta va... Sí, ya se está poniendo en práctica el tema de los portadores. Hoy en día para nada. O sea, hoy en día no se está haciendo nada por ello. O sea, esa es la pelea nuestra que se determine o se realice de una vez por todas. Pues cada vez que nace una persona se le haga su mapa genético, que se sepa esa persona. Claro, además es una manera de prevenir. De prevenir, claro. Claro, si nosotros desde el inicio sabemos, pues ya tú vas evitando de que puedan nacer sucesivas personas con este tipo de enfermedades poco frecuentes. Uh-huh. El censo, porque nosotros hablábamos también fuera de micrófono de los censos, de el por qué, porque FEDER, si tuviera el acceso al registro de todos esos enfermos en España, o hablamos en Canarias, el que se pueda acceder y poder de alguna manera asociar a todos esos enfermos, se avanzaría muchísimo. Ahora mismo lo tienen que hacer, vamos, no sé cómo lo hacen, pero con mucha imaginación y buscando, y yo no sé cómo pueden las asociaciones estas encontrar esos posibles enfermos que están ahí. Bueno. ¿Qué se está haciendo con respecto? Bueno, con respecto a eso, ya hay una ley ministerial. Hay una ley ministerial aprobada el 14 de septiembre, el 4 de septiembre, perdona, el 4 de septiembre del 2015, recién sacada del horno. Recién sacada del horno. Por esa es la razón de que está recién sacada del horno y aún no la han cogido. Vale. Bueno, pues por lo menos está. Ayer tuvimos una reunión en GERCAN, yo lo anuncié y es una asignatura pendiente que tenemos para hablar, para presentársela encima de la mesa al consejero de Sanidad aquí en Canarias, ¿no? Esta ley ha sido una ley muy trabajada, no en un año, ni en dos años, ni en tres años, en mucho tiempo, porque ese control de pacientes se ha hecho en distintos hospitales a libre albedrío. Entonces no ha habido un engranaje entre toda esa red hospitalaria de la nación, por culpa de las comunidades, por culpa de las competencias, la pérdida de competencias de las comunidades, etcétera, etcétera, por los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que siempre el ciudadano siempre se
siempre se perjudica de todo, de todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues ya ha salido esta ley. ¿Y esta ley qué significa? Pues significa que ya han destinado un centro de control, que es el Hospital Carlos III, que está en Madrid, uh-huh. Y este Carlos III tiene que tener un enlace con los diferentes hospitales de referencia, que aún no está autorizado, aún no están nombrados todos los hospitales de referencia de las distintas patologías, ¿eh? Y en esos hospitales y en esa red futura se pretende que ese control de pacientes sea la realidad que se pretende en el servicio sanitario de la nación. Pero si te metes ya en harina, lo ves muy complicado. Porque estamos divididos. Y como estamos muy divididos, la idea es buena, porque este Carlos III no es un hospital de uso, es un hospital internacional que está en la red internacional de todos los países, tanto de el hemisferio norte como el hemisferio sur, los cuales están enlazados, esos sí están enlazados, la mayoría están enlazados, como dentro de ese contexto de esa red tan, tan enorme que puede ser, también están enlazados los centros de investigación. Y a partir de ahí, bueno, nos podemos extender un montón. Vale, pero a efectos nuestros... A efectos nuestros estamos en una situación muy precaria, porque nosotros tenemos una red hospitalaria muy buena, aunque estamos insularizados, tenemos dos provincias y tenemos cuatro hospitales. Pero estos cuatro hospitales, aunque nos cueste creerlo, están enlazados, no al 100%, pero por lo menos ya tienen los cimientos para hacer esto. Por sacar ahora, la palabra la tienen las autoridades. Que es otra historia. Y otra vez volvemos a lo mismo, que el que padece es el paciente. Efectivamente. Sí, pues completar un poquito el tema con Germán en lo que se refiere al registro, porque él hablaba en términos generales, sí es verdad de que no tenemos, y gracias a las asociaciones, sí es de donde único tenemos la información de realmente el registro de cada tipo de enfermedad pueda tener por el tipo de asociación, ¿no? Eso sí. De ahí sí mantenemos un número que lo ideal sería que una vez que esta ley se desarrolle, pues el ideal, ¿cuál es? De que todos los hospitales tengan esa comunicación con todos los datos de todos los enfermos que existen de cada tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque existe lo que estaba diciendo Germán, el Carlos III como hospital de centro de referencia, pero sí, el ideal sería de que en cada comunidad autónoma existiese un centro de referencia. Conexionase ese centro con Carlos III. Con Carlos III. Ahí está. Con lo cual, si tenemos aquí el centro de referencia de Canarias y lo tenemos en cada una de las provincias, en cualquiera de los hospitales de cada una de las provincias, pues esté totalmente comunicado con el Carlos III. Para que no ocurra lo que ha ocurrido, como ocurrió con el caso que se ha visto en televisión en estos últimos meses, de un paciente que tiene una enfermedad, que tiene que trasladarse a Barcelona o tenga que trasladarse a Madrid, y todos sean impedimentos para el traslado de esos pacientes. Eso no debe ocurrir, y menos como estamos, y decía Germán ahora mismo, que estamos aislados, estamos en unas islas, o sea, que es la que mayor cobertura tendría que dar o tener para poder salir a cualquier otro hospital si no se le puede dar aquí la asistencia determinada. ¿Cómo surge GERCAN? Porque hablamos de ese grupo, te lo pregunto a ti, Sergio, para descargar un poco a Germán, no quemarlo.
¿Cómo surge este grupo que todavía no es... Está creciendo. Que se está formando. Y que engloba a todas las asociaciones de Canarias. Sí, como te aporté... Como tengo yo aquí. Te aporté la relación de las diferentes asociaciones que forman GERCAN. Bueno, GERCAN se forma hace 2 años exactamente, cuando después de tener las primeras jornadas de enfermedades raras o poco frecuentes en Canarias, que se hizo hace 2 años y estamos ahora mismo desarrollando con estas reuniones que realiza el grupo, desarrollando para crear unas segundas jornadas ahora en el 2016. Se hacen estas primeras jornadas en Canarias, porque no se había hecho nada anteriormente. Hasta ahora sí es verdad de que Granadilla, porque ya no decimos Santa Cruz, sino Granadilla, lleva... Me parece que por la séptima jornada. De enfermedades raras. O sea, que tú dices, ¿cómo es posible que en Granadilla de Abona se hagan este tipo de jornadas y no se hagan en Santa Cruz y no se hagan en el resto de las islas? Bueno, pues nosotros nos ponemos las pilas y empezamos, ya te digo, hace 2 años con esta jornada, la primera jornada de enfermedades raras. En esa jornada nos conocimos los diferentes miembros que formamos el GERCAN, el Grupo de Enfermedades Raras de Canarias, y pensamos en ese momento de que teníamos que seguir en la tónica de avanzar en reunirnos, por lo menos, para darle solución a la problemática que teníamos todas las asociaciones en Canarias. En Canarias, sí, porque además FEDER está bien porque es a nivel español. A nivel nacional. Es una federación que aglutina todas las asociaciones. Pero aquí hay cosas muy particulares en estas islas, ¿no? Exactamente. En este tipo de enfermedades. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, se nos pasa el tiempo volando, hablando con Germán y con Sergio, uno está tan a gusto aquí que ni se entera del paso del tiempo. Menos mal que me hacen las señales y tenemos que hacer una pequeña pausa. Volvemos en la parte final. Hasta. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones, en civil, divorcios, convenios reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos, únicos en España en la eliminación del IBI, cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más, reclamación preferente y SUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados, somos la solución a tus problemas. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque. Estamos en el último tiempo de este programa dedicado a las enfermedades poco frecuentes. ¿Me van a permitir que cambie
el nombre, pero me está gustando más esto de poco frecuente, que no por eso dejan de ser importantes y bueno, y hay que buscarle soluciones. Yo sigo pensando, lo que decía en la mitad del programa, que a mí me vale, no me vale que me digan que es así, que no, no, yo tengo derecho a que me solucionen ese problema y esa enfermedad me busque la solución. Que pinten, que hagan lo que quieran, pero deben hacerlo. Estamos hablando de Gercán en la última parte, pero me van a permitir que yo creo que es de recibo que yo diga las asociaciones que pertenecen a Gercán. La Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria de la Comunidad Canaria, ARPCC, que el presidente es Germán López, que lo tenemos aquí. La Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias, ASENECAN, que tenemos a Sergio, que es un socio de esta asociación. La Asociación de Pacientes Crónicos Degenerativos, Enfermedades Raras y Voluntarios Sociales, SEMAGRAN. La Asociación de Hemoglobinaria Paroxística Nocturna, HPN, Asociación de Enfermos con Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria, HHT, más que... El no, HST. Sí, perdón, mucho. HHT. El problema mío es que ya de cerca veo poco. O sea, aquí lo principal es que estoy haciendo aquí un esfuerzo que pues también pues, había podido pedir la gafa. La Asociación de Huesos de Cristal de España, AHUCE, y Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de Gaucher, que me imagino que es francés, pues Gaucher. Claro, aquí la gente está escuchando estas enfermedades y bueno, Germán se ríe un poco porque dirá, hombre, al presentador le ha costado hasta pronunciarlas, pero... Es así. Es así, ¿no? Es así. Es duro, ¿no? Bueno, normalmente todas estas enfermedades tienen los nombres de los investigadores. Entonces, por general, los investigadores suelen ser, o los descubridores suelen ser extranjeros, y a veces hay varios tipos de enfermedades que son difíciles de pronunciar, ¿no? Bueno, después tienen sus diminutivos o sus... Sí, claro, que hay algunos que son más fáciles de pronunciar, pues claro, porque ya tienen las siglas más o menos, y hay otras que por mucho después, que las intentes no... Y después existen varios tipos de enfermedades que en su momento, se habló por ejemplo mi enfermedad, que está el mayor número de casos de Charcot están en la zona norte, en lo que es Guía Galdar, que es donde se han detectado el mayor número de familias, cerca de 12, 14 familias afectadas, y en su momento se pensó, incluso en estas jornadas que hablábamos antes, las primeras jornadas canarias de enfermedades raras, se hablaba de crear una asociación del Charcot. Entonces, como es una enfermedad que afectaba también al sistema neuromuscular, pues era crear más asociaciones cuando ya puedes aglutinarlas en una misma asociación. Es lo que habíamos pensado nosotros en Gercán, porque la posibilidad que tiene cualquier persona que padezca una enfermedad poco frecuente, puede tener dos opciones. O asociarse a una asociación si ya existe a nivel nacional, si quiere, o a nivel local, si la hubiese, a nivel de comunidad autónoma, o asociarse directamente a la federación. O sea, FEDER admite que cualquier persona que no esté asociado a una asociación o no exista esa asociación de su determinada enfermedad, pues puede estar asociado. Porque en algún caso también, Sergio, podrá dirigirse una persona que tenga dudas. Porque aquí eso es importante, ¿no? Es que hay un departamento sí, especial. Hacemos un paréntesis en lo de Gercán y te digo lo del tema de la información. FEDER tiene lo que se llama, le llaman CIO, con S, los canarios la S la pronunciamos la pasamos a nuestra bien. Manera, pero bueno, se llama CIO, Servicio de Información y Orientación. Hay acceso a través de internet, a través de redes sociales, en cualquier lado se puede obtener el teléfono de FEDER para acudir a este teléfono. Y en este teléfono, que es lo que comentaba, pues te van a dar información de dónde puedes acudir, si existe asociación o no de tu enfermedad. En tu comunidad autónoma. En tu comunidad autónoma. Te van a indicar o te van a orientar si necesitas o tienes que ir a algún centro determinado. Claro, porque a lo mejor esa persona puede tener una duda, porque claro, ya con todos estos antecedentes, y si estás yendo al médico y llevas
un año y no te están detectando nada, ya te, ahora mismo está viendo el programa y está diciendo, oye, pues ya me estoy asustando, puede bueno, dirigirse. Si quieres incluso podemos aportar el teléfono. El teléfono del Servicio de Información y Orientación de FEDER es el 918-22-1725. Repito, 918-22-1725. De todas formas aparece en la página web de FEDER. Entonces, para terminar, si quieres, con lo de GERCAN y la labor que estamos haciendo, pues bueno, desde ese momento se crea el grupo y lo que hemos hecho y lo que nos hemos propuesto es reunirnos todos los meses. Contamos con el apoyo del Colegio de Médicos de Las Palmas, que desde aquí tenemos que agradecerle a su presidente y a la Junta de Gobierno. Que cede el local para reunirse. Que nos cede el local, que es su sala de formación. Nos la cede todos los meses, nosotros convocamos a todos los asociados de GERCAN, comunicamos. Y de forma desinteresada, que hay que decir. Por eso es el agradecimiento. Porque si cobrara, entonces no lo ha mencionado. Además, desinteresada. Pienso de que el Colegio de Médicos está haciendo una labor importante con nosotros, porque lo que tú dices, de forma desinteresada. Nosotros perseguimos con este grupo el que todas las asociaciones puedan unirse, como decía, apuntaba Germán antes, a formar parte de estas reuniones, de este grupo, para conseguir de que en Canarias podamos tener una consulta de enfermedades raras, podamos llegar a tener un plan en el cual no solo se recoja lo que es la asistencia sanitaria, sino la educación, porque no hemos hablado en este programa. Si no nos va a dar tiempo, veremos, sobre todo los familiares. De cómo afecta, ¿no? Cómo a, afecta los familiares. A los niños con enfermedades raras, cómo tienen que adaptarse a la educación en los colegios, que tenemos colegios que no están adaptados para todo para tipo, ese tipo de enfermedades. Y también los familiares. Los familiares. Que padecen la otra parte, ¿no? Eso es la... La otra parte, sí. El familiar padece tanto como el que tiene la enfermedad. Yo creo que más. Sí. Claro, porque estamos hablando el familiar de la persona que está al lado y está sufriendo la enfermedad igual que el afectado. Bueno, digo igual. Mi pequeña filosofía es que el enfermo ya está enfermo. Y el familiar está luchando por él y por el enfermo. Claro. O sea, es doble trabajo. Claro, y además sobre todo porque muchas veces incomprendido, ¿no? Incomprendido. Tienes que tener en cuenta de un dato importante que no lo habíamos comentado tampoco, de que el 70% de las enfermedades raras acaban siendo invalidantes. Claro que es un dato muy grave. En una minusvalía, porque gran parte de todas las enfermedades poco frecuentes, pues acaban con este tipo de... Suelen ser, y esta palabra es dura, pero la pregunto porque yo me imagino que habrá algún telespectador con esa duda, ¿suelen ser mortales? ¿Llegan casos...? Bueno, hay casos de enfermedades raras que no pasan de la... De una edad determinada. Puede ser muy precoz o puede ser muy extensa, pero... Hay enfermedades que no llegan a la adolescencia. Ahí está, por desgracia. El presidente de FEDER, no padece ninguna enfermedad, es portador, tanto la mujer como él, y tuvieron una niña y se le murió con seis años. Vale. Así que estamos hablando de cosas mayores. Se nos ha acabado el programa. Aquí estaríamos hablando con Germán y con Sergio, habrá más ocasiones. Cuando yo hablaba fuera de programa y en otras historias que estábamos con Sergio, Sergio, son muchas cosas. Yo no voy a comentar en qué está metido Sergio, pero que me imagino que tiene tiempo, pero lo pinta. Me imagino que la familia lo comprende y lo entiende, porque si no, a lo mejor lo mandan a dormir a la caseta del perro por no aparecer. Pero Sergio está metido en muchos temas, sobre todo de forma desinteresada, que es que, porque claro, uno puede estar metido en temas y si son productivos, pues bueno, bien, pero en este caso Sergio está muy implicado. Y me comentaba el tema este de las enfermedades raras y me dejó un poco así, porque efectivamente, ya parece que uno pone enfermedades raras y dice, bueno, eso para cuatro personas y eso no hay que darle importancia. Y estamos hablando,
como dice, ya terminamos porque estamos fuera de tiempo, proteger y promover los derechos de los más de 3 millones de personas con estas patologías. O sea que yo creo que somos la voz de las personas, lo que dice FEDER. Yo creo que ya eso finaliza este programa diciendo que, bueno, que no son cuatro personas, que son muchísimas y que hay que sufrirlas el día a día, el padecerlas y muchas veces la incomprensión de la gente, incluso de las instituciones, ¿por qué no? Porque también hay veces que alguien hace dejación de sus obligaciones y va pasando y estamos hablando de cosas graves, de cosas importantes. Y bueno, Germán y Sergio han estado hoy, han tenido el detalle de venir aquí al Enfoque. Vamos a tener más ocasión de hablar de estos temas, porque yo creo que son interesantes y sobre todo por si algún telespectador pues tiene dudas, tiene sospechas, y yo qué sé, que lleva 3 meses, 4 meses pasando por diferentes médicos. Pues bueno, hay un sitio, que es FEDER, que se puede dirigir directamente y en ese servicio que tienen el CIO, pues bueno, pues informarse, orientarse y no quedarse así. Y bueno, y si padece algún tipo de enfermedad, pues sabe que tiene una fuerza como esta federación y que en Canarias ahí están estas asociaciones, está GERCAN. Y bueno, pues no está uno solo, que en estos momentos, y cuando uno padece ese tipo de enfermedad, si encima tiene el síntoma de la soledad, no queremos hablar. Germán López, presidente, que me voy a leer esto otra vez, Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria de la Comunidad Canaria, ARPCC. Gracias por estar aquí, Germán. Muchas gracias a ti por invitarnos. Desearte lo mejor en esa lucha, que a veces es una lucha sorda, pero que yo sé que al final va a ser productiva y se van a conseguir esos resultados que ya se están consiguiendo. Sí, sí. Desearte lo mejor. Habrá más ocasiones de tenerte por aquí, Germán, y espero que venga, que no te hacemos sufrir mucho y que por lo menos estés a gusto aquí con nosotros. Estoy muy a gusto y además para nosotros sería un placer estar otra vez aquí contigo y con tus espectadores. Pues ahí ya está ofrecido Sergio Barrera, pues coordinador de FEDER y miembro de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias, SENECAN. Yo es que me lo veo porque es que es complicadillo, es que son largas, ¿eh? Podía haberme las aprendido de memoria, pero No. Creo que queda mejor así porque nos falta. No te las aprendes. Ni nos las aprendemos nosotros. No te las aprendes. O sea, que no ya por lo menos dos veteranos en aprenderse los nombres me dice que no, pues no, ya no. Me quedo tranquilo. Quédate tranquilo. Sí, gracias, Germán. Sergio, gracias, lo mismo por estar aquí. Habrá más ocasiones de hablar, más sobre todo porque esta casa del Enfoque y de TAC Televisión está a disposición de ustedes. Cuando tú quieras nos puedes llamar, que te iremos informando puntualmente de cuáles son los avances, que nos quedamos en decir los avances y qué es lo que queremos hacer a nivel político. Claro. Habrá tiempo, porque no te creas, porque se nos queda cortito el programa. Sabes que, verdad que tenemos minutos en televisión, pero cuando el tema es interesante, cuando el tema es importante y cuando el tema es informativo y debe ser informativo, el tiempo se nos queda en nada. Sí, señores, gracias a los dos y gracias a ustedes, señores telespectadores, por estar ahí, por estar toda la semana y como llevamos 13, 14 años que ya hemos perdido el control del tiempo, pues más agradecimiento todavía. Señores, gracias y hasta la semana que viene.